Amigos, vengo con un nuevo unboxing. En este caso les traigo lo que es el Noctua NH-U14. Como podremos ver en este unboxing, ya he sacado lo que es el producto, ya que el empaque es un poquito bien ajustado y se demora un poco en lo que es a la hora de sacar el producto. Como vemos, el paquete de este modelo de Noctua está bien completo. Nos trae lo que es una caja de accesorios y nos trae lo que es el disipador. Como primer punto, la caja de accesorios. En la caja de accesorios podemos encontrar varias cosas bien interesantes. Tenemos los dos sistemas de montaje, que es tanto Intel para AMD, y tenemos unos accesorios, lo que son los sujetadores para el fans. En este caso, como podremos ver aquí, ya tenemos el fan, pero podemos incorporar un segundo fan que aquí nos proporciona lo que es el sujetador, nos incluye lo que es pasta térmica, nos incluye lo que es un desatornillador, nos incluye un adaptador para bajarlo el ruido de los fans y nos incluye lo que son también los anti vibración. Como podamos ver, es bien completo lo que es el paquete de accesorios de Noctua. La caja en su diseño, verdad, es característico de Noctua utilizar estos colores, como podamos ver en la caja, que es café, igual lo que es el fan de disipador. A mucha gente no le gusta lo que es el color en realidad, porque es color café y estamos acostumbrados a lo que es un tradicional color negro o utilizar blanco, o en fin. Como podamos ver, el diseño de la caja trae bastante información. Como podamos verlo aquí, tenemos información en diferentes idiomas. Acá tenemos más información de lo que es el tipo de ventilador que utiliza. En este caso, el tipo de ventilador es el modelo NF-A15PWM, en el cual este tipo de ventiladores se pueden manejar lo que son las revoluciones por minuto por medio de nuestra tarjeta madre. Otro dato interesante de este cooler, como lo podamos ver aquí, es que es uno de los hermanos menores de lo que es el NHD15. Claro está, Noctua se preocupa bastante por lo que son sus diseños, tanto en lo que es la torre, que permite disipar bastante el calor, como de sus fans. Estos productos de Noctua tienen unas pruebas bastante exigentes, de los cuales cada uno de sus productos proporciona un rendimiento similar a lo que es un water cooling, o comúnmente lo que conocemos un IO, un sistema cerrado de refrigeración. Como podremos ver también en este modelo, el diseño de lo que es la torre está bien trabajado por parte de Noctua. Estamos ante un disipador de alta gama, ya que cuenta con lo que son 10 headpipe que pasan a través de lo que es cada una de la torre y llegando a lo que es al contacto directo con el procesador. Si nos fijamos aquí, aquí vemos el diseño de Noctua y vemos donde pasan cada uno de los headpipes. Estamos ante un disipador de muy alta gama de parte de lo que es Noctua. Y aparte de lo que es este radiador, con este tipo de refrigeración, tenemos un ventilador en el cual nos proporciona una buena refrigeración, porque estamos hablando no de un ventilador de 120 milímetros, sino que estamos hablando de un ventilador de 140, ¿verdad? Es un disipador bastante grande, ¿verdad? Una de las características también de este disipador es que soporta memorias de perfil alto, que es algo bien interesante, ya que los disipadores comunes o algunas otras marcas no proporcionan ese soporte. Y en el caso de Noctua, siempre se preocupa por tener eso a la hora de desarrollar cada uno de sus coolers. Como verán, el Noctua NH-U14 es un modelo bien interesante. Agradecemos a Noctua por el envío y pronto en la página de la comunidad de MasterBeats tendremos el review ya con las pruebas, para ver a ver qué tal rinde lo que es este tipo de refrigeración. Bueno amigos, esto ha sido lo que es el unboxing de NH-U14S. Espero les haya gustado. Cualquier consulta o comentario, déjenlo. Y por favor, suscríbanse. Muchas gracias.